Seguimos celebrando el Día del Libro. Como veis en el cartel, el sexto o la sexta fiesta del libro y la cultura en Sanlúcar. Así que nosotros, la Iglesia Evangélica, ha querido también aportar, como el año pasado, una mesa con sus libros y ofrecérselo a todos los sanluqueños. Entre ellos vamos a buscar algunos que quieran venir por aquí y cualquiera que pase le vamos a preguntar, ¿qué libro te gusta? Pues entonces, vamos a ir viendo algunos. Mira, aquí me viene uno que creo que tiene cara de intelectual. ¿Qué libro te gustaría de todos los que hay aquí? No te lo voy a regalar. Pero cuando menos, dime uno que te guste. ¿Qué título? ¿Para leérmelo yo? Sí, claro. ¿O para regalárselo a otro? Este le tengo los ochados. ¿Por qué? Porque he escuchado hablar muy bien de él y el título promete, ¿no? Una vida con propósito, ¿no? De Rick Warren, ¿no? Todos tenemos, dice, ¿para qué estoy aquí en la tierra, no? Todos tenemos algún propósito por el que Dios nos creó, ¿no? Y por el que estamos vivos, ¿no? Entonces, yo creo que este libro puede estar interesante para darnos un poquito de luz, ¿no? De guía, ¿no? Acerca de, no que te voy a decir para qué tú naciste, pero sí para entendernos, ¿no? Cómo Dios creó las cosas, cómo Dios hizo las cosas, el propósito de Dios para con la humanidad, ¿no? Y ahí encontrarnos nosotros, por así decirlo, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto me acabo de inventar, o sea, yo supongo que el libro luego te lo lees y irá bien, ¿no? Pero hablando de propósito, yo creo que puede ir por ahí los tiros. ¿Se lo va a regalar a alguien? Si me lo regala, sí. No, lo que te vamos a regalar va a ser una Biblia. Ah, bueno. Para que tú se la regales a alguien. Me parece estupendo. Te parece bien, ¿no? Me parece estupendo. La Biblia no tengo aquí, te pasaremos por tu casa y te la entregaremos, ¿de acuerdo? Esta no está nada mal, ¿eh? No, pero es que está muy grande y pesa mucho. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Oye, nos vemos. Dios te bendiga. ¿Alguien más que pasa por aquí, vale? Mira, hay otro señor, muchacho. Yo mismo. Pues mira, la verdad es que he estado viendo un poquillo, ¿no? Y el de la temática que sí estaré interesado es sobre el matrimonio. Que la verdad es que hoy día el tema del matrimonio está un poquillo complicado y siempre es bueno tener lectura, ¿no? Mira, para el matrimonio tenemos este. Tu matrimonio sí importa. Tu matrimonio sí importa. ¿Y por qué importa tu matrimonio? Buena pregunta. Es un compromiso que tú hiciste con tu esposa y con Dios. A ver. Y todo lo que estaba allí será testigo en contra tuya si tú rompes el matrimonio. ¿Vale? Este libro a lo mejor no trata tan intensamente como estamos hablando de ello, pero es un libro muy bueno, este pertenece a una serie y yo te lo recomiendo. Muy bien, pues mira, está bien, y así yo me aprovecho para meterme en la serie, ¿no? Hombre, sí. ¿Toda la serie trata del matrimonio también? No, es de matrimonio, de otros temas que también están muy candentes hoy día, y yo creo que es la gente necesita entrar a los temas esos. Pero no vamos a decir lo que ahora para que la gente se pase por la mesa muy bien, se lo muy lleven. Perfecto. Pues muy bien, gracias, ¿eh? A ti, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿Alguien más? ¿Qué pasa por ahí? Venga usted, señora, por favor. Vamos a ver, ¿qué libro te gustaría pues, a ti, para ti? Yo quiero recomendar este. La Biblia que Jesús leyó. Que leyó Jesús. ¿Leería el Nuevo Testamento? Exactamente. El autor lo que quiere hacer es acercarnos al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, de la misma manera que uno puede leer el Nuevo Testamento. A veces cuando se acerca o empezamos a leer el Antiguo Testamento puede parecernos un poco chocarnos o que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, pero si pensamos lo que Jesús enseñaba estaba basado en el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que los evangelios hablan está basado en lo que él había leído, en lo que él había aprendido desde niño, que es el Antiguo Testamento. Entonces el autor nos anima a acercarnos al Antiguo de una forma también pues, muy especial y sacar cosas muy válidas para la vida. Muy bien, pues muchas gracias por tu opinión, ¿vale? Gracias. Venga, esperemos que venga el siguiente. Hola. De todas las series, ¿cuál te gustaría más? Tener para tu casa. Para y a la vez recomendárselo a un amigo. Pues la verdad es que la señora que pasó antes que tú, ella ha leído el libro y lo recomienda.
Vale. Es que hay muchos libros que yo me llevaría a casa. Este, por ejemplo, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Uf, esto, y además este autor es bueno. Nada más que el título ya te entran ganas de leerlo. Seas cristiano o no seas cristiano, hablar de la fe ante los desafíos contemporáneos, esto es canela pura. Pero a mí me gusta mucho ese de allí, que habla de la oración. ¿Este? Sí. Este de la oración, ese es un poco gordito. Pero la oración, ¿hace alguna diferencia? Es que la verdad, la oración es algo que no solamente tienen los cristianos, sino que muchas personas hacen algún tipo de rezo, hacen algún tipo de palabras a algo, le dan gracias a la vida y es como una especie de oración. ¿Realmente la oración hace alguna diferencia? Entonces, este libro es, no, yo creo que no es tanto, no solo para gente que cristiana, sino para todas aquellas personas que pueden, que tienen un momento en el que, ostras, hay alguien ahí, hay algo ahí, estas palabras están en el universo, es un eco vacío, o realmente llegan a alguien, ¿no? Este libro, yo lo he empezado a ojear, sinceramente, mientras estaba por ahí, yo lo he estado ojeando y es súper guay, súper chulo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quiero, queridos amigos, esta ha sido la, digamos, pequeña exposición de libros que tenemos y con el cual estamos aportando también a eso, al Día del Libro y a las fiestas de la cultura y del libro. Agradecerles a cada uno de ustedes. Si quieren tenerlo, pues no tiene más que llamarnos y nos pasaremos por su casa, se lo entregaremos como la Biblia que estamos regalando también, ¿vale? Sin coste ninguno, le regalamos una Biblia que estamos, digamos, comprando en estos momentos para vosotros. Que Dios bendiga, nos vemos en un día como este para el año que viene.